No, no sirve más. ¿Cómo no vas a querer que me digan? Nadie. Cecilia, Elizabeth, recuerden que la asistencia registrada de acuerdo a la participación de ustedes, chicos. Profesora, sobre el tipo de oraciones y sobre el sujeto sin tema ya nominal. Ya hemos hablado sobre la oración, ¿cierto? ¿Qué es una oración? La oración es una unidad lingüística dotada de significado. A ver, Cecil, ustedes son primer año, ¿verdad? Sí, mis. A ver, Cecilia, tus apellidos completos, por favor. Cecilia Seña Ponte. Seña Ponte. Sí, mis. Aponte, ¿verdad? Sí, sí, profesora. Muy bien. Sí, muy bien. A ver, Cecilia nos comenta que hemos desarrollado el tema de la oración, ¿cierto? Y la oración entendemos que es una unidad lingüística que está dotada de significado, de sentido, ¿cierto? Muy bien. Luego hemos hablado de que esta oración va a tener cierta estructura. ¿Cierto? ¿Cuál es esa estructura? A ver, ¿quién me podría manifestar? El sintagma nominal o sujeto y el sintagma verbal o predicado. Exacto, el sintagma nominal o llamado sujeto y el sintagma verbal o llamado predicado. Predicado, muy bien. Muy bien, excelente, Cecilia. Diana Patiño. Diana Patiño. Buenas tardes. A ver, Diana Patiño, ¿de qué más hemos hablado respecto a la oración? ¿De qué más hemos hablado, Diana? A ver, Liz, levantaste la mano. Sí, profesora, buenas tardes. También hemos hablado del adjetivo, de las clasificaciones del adjetivo, de las clases de adjetivo que hay, que son, ¿no?, adjetivos determinativos, los posesivos, adjetivos numerales, adjetivos indefinidos. Todo eso hemos hablado. Bien, bien. Muy bien, excelente. A ver, tus apellidos completos, por favor, Liz. Rojas Oliva Liz Magali. Rojas Oliva, ¿verdad? Muy bien, excelente. Pero a ver, antes de pasar a los demás temas, antes de ello hablábamos, Cecilia nos comentaba sobre la oración, ¿cierto? Y hemos hablado que hay tipos de oraciones, hay dos clasificaciones. Ana María, ¿cuáles son esas clasificaciones que nosotros hemos conocido en clase?
Ana María. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Me va a disculpar, yo sí estuve, o sea, prendí solo la clase, solo como me tocó trabajar esas fechas, no estuve bien al tanto. Recién hoy día he tenido descansos, me han vuelto a cambiar mis descansos, es por eso que recién he entrado. Ay, ya Sí, entiendo. A disculpe, ver, Miss. Ajá. Elisandra. Elisandra, la pregunta es, dentro de los tipos de oraciones, hemos trabajado dos clasificaciones, donde una de ellas tiene más tipos que la otra. ¿Cuál es esa clasificación? Mi nombre y un nombre. No, eso es parte de una de las clasificaciones. Hay dos clasificaciones que trabajamos en clase. ¿El adjetivo? No, no, acá no tiene nada que ver el adjetivo. A ver, esperen, en mí lo veo porque no me acuerdo mucho. Clasificación, adjetivo, calificativo. No, no tiene nada que ver ello. Ya, a ver, dentro de los tipos de oraciones hay dos tipos de clasificación, según su significado y según sus elementos. Según su significado, yo les decía que la clasificación se va a basar en según lo que yo quiero comentar o yo quiero manifestar. ¿Ya? Ahora, dentro de este tipo de clasificación, del primer tipo de clasificación que es según su significado, hemos visto seis tipos de oraciones. A ver, ¿quién aparte de Cecilia y de Liz me puede comentar cuáles son esas clasificaciones? Profesora, buenas tardes. Criterio sintáctico y el sujeto. No, esa es la clasificación que yo les estoy dando, ¿no? Según sus componentes y según su significado. Dentro de según sus componentes, digo, según su significado, su intención significativa, hay dos tipos, digo, seis tipos de oraciones. ¿Cuáles son esos tipos de oraciones? Profesor, enunciativa, dubitativa, exclamativa, desiderativas, interrogativas, exhortativas o imperativas. Exacto. ¿Ya? Son esos seis tipos de oraciones que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, nosotras, ¿qué hacemos? Ya los trabajamos. Pero ¿cuál es la particularidad? De que no conocíamos a la perfección el nombre en específico. Por ejemplo, la oración enunciativa, ¿a qué se refiere? Que comunican lo que sucede, o ha sucedido o sucederá. Miss, no se le escucha. Sí, mi audio ya estaba apagado. A ver, sí, muy bien. ¿Solamente lo que sucede nos va a dar a conocer la oración enunciativa?
No, lo que ha sucedido o sucederá. Ya, pero hablamos en los tres tiempos, ¿ya? En pasado, presente y Y futuro. exacto, en los tres tiempos, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, eso es por parte de la oración enunciativa, es algo objetivo, algo que yo lo puedo verificar. ¿A qué llamamos oración imperativa? Clara. Yo voy a ir llamando a los que están conectados para ver la asistencia, ¿ya, chicos? Y así pasar al siguiente tema. Clara Capuente. Sí, profesora, buenas tardes. Clara. Dime, profesora. ¿A qué llamamos oración imperativa? Algo que dice o siente la persona por alguien. No. ¿Esa cuál sería? ¿Esa qué tipo de oración pertenecería? Esa sería desiderativa. Desiderativa. La desiderativa se enfoca en expresar algún Un deseo, deseo. un deseo. ¿Pero qué nos ha dicho Clara? Algo que dice. Sí. Por ejemplo, cuando yo digo, apaguen su micro, por favor, ¿qué estoy manifestando? Una orden, Una mis. orden. Una orden. Entonces, la oración imperativa, ¿qué nos da a conocer? O cuando yo... Expresan una orden o Exacto. Ya, cuando yo voy a dar alguna orden o solicito algo. ¿Ya, chicos? Ahora, luego hemos hablado de las oraciones interrogativas, pero estas oraciones interrogativas se clasifican en dos tipos. ¿Quién recuerda? profesora, totales y parciales. Totales y parciales. ¿Y a qué hago referencia cuando hablo de las oraciones totales? ¿Se requieren información acerca de todo el mensaje? Las parciales. Ah, las parciales, preguntan solo por un elemento de la oración. Exacto. Solamente solicito la respuesta de una parte de la pregunta. ¿Ya? Y las totales es lo contrario, ¿no? Cuando yo solicito la Información acerca respuesta de de todo el mensaje. exacto, de todo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tipo de oración nos falta? La dubitativa. Dubitativa. ¿Qué expresa la dubitativa? Duda, profesora. Duda o probabilidad, O ¿cierto? probabilidad. Exacto. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, Miss, ¿vendrá el día de mañana? Entonces, si yo digo, quizás vaya, ¿qué estoy expresando? Estoy expresando una duda. Una Una duda duda. de si no. Muy bien. Entonces, esos son los tipos de oraciones que hemos venido a trabajar. Eso es según la intención significativa. ¿Qué quiere decir? Según el mensaje que yo quiero dar a conocer. Esa es la los tipos de oración según la intención significativa. Según sus componentes, vimos dos tipos nada más. ¿Cuáles son esos dos tipos?
¿Cuáles son esos dos tipos de oraciones? Según sus componentes, según sus elementos. ¿Quién recuerda? Según sus complementos, sería profesora unimembre y bimembre. Ahí sí, exacto. Ahí sí, según sus componentes, voy a tener dos tipos. Unimembre y membre. Aquí involucra lo que es la estructura de la oración, ¿cierto? La unimembre se puede o no diferenciar sus elementos. ¿Se puede o no? No, mi. No se puede. No, mi. ¿Cierto? No, ya, no, mientras que las unimembres, ¿qué tienen? Perdón, mis, ¿en la unimembre? Las bimembres, las bimembres. Ah, yo soy predicado, profesora. El sujeto y el predi. Y el predicado. Y su predicado, exacto. ¿Ya? Puedo diferenciar su sujeto y predi. ¿Y chicos? Muy bien, eso hemos hablado por parte de los tipos de oración. De ahí, oración. ¿Qué tema trabajamos? Ahí una de sus compañeras lo recordó. El sujeto sin tema nominal. Ya, ¿no? La clasificación del sujeto sin tema nominal. ¿Y qué hemos hablado respecto a ella? Identificación del sujeto de una oración. ¿Y cómo yo identifico? Haciendo las preguntas. Ya, manifestando. Preguntando quién o quién. ¿Quién o quién? ¿Cierto? ¿Quién lo uso con? En singular. En singular. ¿Quiénes en plural? En plural. En singular. ¿Y quién es en plural? Pero esa pregunta, ¿o quién es? ¿Va acompañado de quién? Del predicado, profesora. Del predicado. Yo hago la pregunta aquí, ¿el predicado para poder identificar a mi sujeto, ¿cierto? Ahora, el sujeto tiene ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que tiene el sujeto? ¿Ah? El sustantivo, profesora. ¿Cumple la función del sujeto? ¿El pronombre? El pronombre y el sustantivo. ¿Y el sustantivo? ¿El sustantivo? Claro, porque el sustantivo es el núcleo del sujeto, profesora. Por eso, dentro del sintagma nominal, ¿cierto? Es el sujeto, ¿cierto? El sintagma es llamado sintagma nominal o también llamado sujeto. No hay que confundirnos, ¿eh? No pensemos que quizás sean distintos. Cuando yo les digo sujeto, estoy preguntándoles también por el sintagma nominal. Es como si fuese su segundo nombre. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, su núcleo, ¿quiénes lo desempeñan? Lo desempeñan los pronombres o los sustantivos. Verbo sustantivos. 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 El verbo no tiene nada que ver acá. ¿Ya? El verbo no. Muy bien, ¿qué otro elemento tiene el sintagma nominal? O sujeto, mejor dicho. ¿Qué otro elemento contiene?
o solamente está basado por su núcleo? Pronombre, Miss. No. Ay. Ese es el núcleo. ¿Por qué otro elemento está basado? Equitativo, profesora. ¿Por cuál? Equitativo. ¿Equitativo? Sustantivo. Claro, ese es el núcleo. ¿Pero qué otro elemento tenemos dentro del el adjetivo? Tiene sus modificadores indirectos y directos. Ya tenemos dos tipos de modificadores. ¿Cuáles son ellos? Modificador directo, modificador indirecto. Modificador directo y modificador indirecto. Directo mismo. ¿Ya? Modificador directo y modificador indirecto. Son esos dos elementos. ¿Y quiénes cumplen la función de modificador directo? ¿Qué tipo de palabras? La palabra conectada directamente sin nexo con el núcleo del sujeto. Ya, pero ¿qué tipo de palabras cumplen la función del modificador directo? Cuando no tienen el pronombre. No, pero ¿qué tipo de palabras? Por ejemplo, los que cumplen la función de núcleo del sujeto son los sustantivos y los pronombres. Entonces, ¿para qué tipo de palabras cumple la función de modificadores? ¿Masculino y femenino? No. Por ejemplo, dentro de una oración, yo ¿cómo puedo saber qué palabra es un modificador directo? Por ejemplo, yo digo, la niña bonita juega todos los domingos. Ahí, por ejemplo, ¿cuál de esas palabras cumple la función de modificador directo? La niña bonita. ¿Toda esta oración? La niña bonita, profesora. A ver, niña, ¿qué tipo de palabra es? ¿Femenino? No, ¿qué género? ¿Qué tipo de palabra? Adjetivo, profesora. Niña es un adjetivo, es como si yo dijera Clara, la bonita, juega todos los domingos. ¿Qué sería Clara, por ejemplo? ¿Qué tipo de palabra? Es adjetivo, Miss. ¿Tu nombre es un adjetivo? No, Miss. ¿Qué es?
A ver, me parece que no recuerdan qué es. La niña sería sujeto. La niña, toda la oración, la niña o solamente niña. Niña. Solamente niña. Solamente niña. Solamente niña, chicos. ¿Por qué? Para eso nosotros debemos tener en cuenta la definición de qué es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo va a ser el nombre, la persona, animal, objeto o cosa. ¿Ya? Recuerden ello. Pero si yo digo la niña, la es un artículo. ¿Cierto? La es un artículo. Bonita, ¿qué será? Adjetivo. Eso sí es un adjetivo. ¿Por qué? Porque estoy caracterizando, estoy calificando la belleza de una persona. Entonces, modificador directo van a cumplir ¿quién? Los artículos y los adjetivos, chicos. Adjetivos. ¿Ya? Ahora, el modificador indirecto, ¿cuál es? El modificador indirecto van a ser palabras sustantivadas, adjetivadas, pero acompañadas de un nexo. Ya no van a ir solas. Por ejemplo, yo digo, Julia, la profesora de comunicación, es muy práctica, por ejemplo. Ahí, ¿cuál es el modificador indirecto? La profesora. La profesora de comunicación. ¿Ya? Ese sería mi modificador indirecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay que tener en claro ello, ¿ya? Entonces, si no conozco quizás alguna definición, consulto. Y chicos, no se queden callados. Para eso son las sesiones. ¿Ya? Ya. El día de hoy vamos a hablar, ¿ya? De un tema bastante relevante. ¿Ya? Antiguamente, a cuenta del, por ejemplo, celular y la tecnología que en la actualidad, por ejemplo, se usa, ¿se usaba qué cosas para comunicarse? La carta, Miss. La carta. Se usaban cartas. Antiguamente ya había el WhatsApp. No, Miss, no se usaba WhatsApp. No existía. No existía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la carta, que es un método de comunicación que antiguamente se usa y que en la actualidad se sigue usando, pero ya no con la intensidad de antes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? La carta es un medio de comunicación, ¿de qué formato? Escrito. ¿Cierto? Por un escritor. Que va a estar enviado por un emisor, al cual dentro de la estructura de una carta se le va a conocer como remitente. ¿Ya? Que va a ser enviada a un receptor. A este receptor se le considera o se le denomina destinatario. ¿Ya? Ahora, esta carta o este medio de comunicación se puede usar en, es un tipo de texto en el cual nosotros podemos usar para diferentes ocasiones, ¿ya? Pero cada formato de carta, si yo voy a usar para, por ejemplo, enviar a una amiga, lo uso en el trabajo, ¿ya? Va a tener distinto formato, no va a ser uno. ¿Ya, chicos? Ahora, ya, pero cuando yo voy a escribir una carta, va a contener cierta estructura. ¿Qué quiere decir? Acá nos dice, ¿no? Lo que yo les acabo de decir. Que la carta debe de adecuarse, dice, a nuestras necesidades, o mejor dicho, a la necesidad del remitente. ¿Qué es lo que desea enviar o qué tipo de mensaje desea comunicar? ¿Ya? Pero toda carta va a tener inicio, cuerpo y cierre. Esa es su estructura simple, que toda carta va a contener. ¿Ya?
El inicio de la carta va a indicar qué cosa, el tipo de mensaje al cual nosotros nos encontramos. Ya, por ejemplo, si dice, hola amiga, significa que es una carta para una amiga y que no va a tener quizás muchas licencias. ¿Qué quiere decir licencias? Su estructura no va a ser muy compleja, ¿ya? El cuerpo de la carta se va a exponer, ¿qué cosa? Se expone la información. ¿Qué es lo que yo voy a desear comunicar? Ahí lo voy a exponer, ¿sí? Ya sea para una amiga, ¿ya? Ya sea para informar alguna situación. ¿Ya? Y se va a hacer, ¿qué cosa? La solicitud o se va a informar sobre el asunto de interés. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Sí, chicos? Y el cierre de la carta, como su mismo nombre lo dice, es el cierre, donde yo me voy a despedir y voy a firmar, ¿cierto? Indicando quién es la persona que está enviando esto, ¿no? ¿Pueden apagar sus audífonos, por favor? Apaguen sus audios, por favor, chicos. Solamente lo activamos cuando yo solicite participación. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que existen muchas maneras de despedirse. Así que elegir una u otra va a depender de qué, del grado de formalidad del escrito. Si yo voy a enviar, por ejemplo, al jefe de mi trabajo, yo no voy a enviar de manera coloquial, voy a usar un tipo de lenguaje un poco más complejo y basado en ciertas normas, ¿cierto? Entonces, esto va a depender, ¿sí?, de a quién va dirigida. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender en base a la estructura? Sí, profesora. Sí, mire. Entonces, la carta va a tener tres elementos fundamentales. Inicio, cuerpo y cierre. ¿Ya? Inicio, voy a indicar qué tipo de mensaje estoy enviando. Cuerpo, expongo la información. Y cierre, me despido. ¿Ya? Ahora, acá conocemos los diferentes tipos de carta. ¿Ya? ¿Qué tipos de cartas tenemos? Tenemos cartas familiares, cartas comerciales y cartas de amistad. Ya que son los básicos, hay muchos más tipos, pero estos son los básicos. ¿Ya? Vamos a hablar un momento, vamos a conocer cada uno de ellos. Pero primero vamos a conocer su estructura. Su estructura, mejor dicho, compuesta. A ver, acá tenemos una carta que ha sido enviado el 5 de marzo, ¿sí?, del 2011, en Santiago, ¿ya? ¿Qué nos indica? Que vamos a empezar, cuando yo escribo una carta, ¿qué tenemos en el encabezamiento? Tenemos primero la ciudad y la fecha. La ciudad y la fecha. Luego, a ver, apagamos los micros, por favor. Ve, escucho mi voz. Hay alumnos que se están conectando en dos dispositivos. Por eso yo siento el eco de mi voz. ¿Ya? Dentro del encabezamiento vamos a tener primero la ciudad y la fecha. Luego el saludo. ¿Ya? Y luego el cuerpo, donde detallamos la información que vamos a dar a conocer. En la despedida va a estar compuesta por el nombre o firma. Ya yo puedo firmar o puedo colocar mi nombre, que simboliza también una firma. Y el postdata, ¿no? Una información extra. ¿Ya? Acá tenemos más tipos de cartas. Las cartas formales, las cartas informales, informativas y comerciales. Dentro de las cartas formales, ¿ya? Vamos a ver dentro de este grupo que van a formar parte, ¿qué cosa? Del ámbito empresarial, ¿ya? Del ámbito empresarial y profesional,
ya todo lo que es a nivel jerárquico, ¿no? Acá vamos a usar dentro, mejor dicho, de nuestro trabajo, dentro de nuestros estudios, ¿sí? Donde la voz del remitente va a ser muy cordial y bastante formal. Como les digo, yo cuando voy a usar este tipo de cartas, yo no voy a usar un lenguaje cualquiera, sino mi lenguaje va a ser cordial y formal, ¿ya? Va a ser cordial y formal. Y va a solerse llevar a cabo cuando se desea realizar, ¿qué cosa? Una solicitud, un agradecimiento, una presentación, ¿ya? O una recomendación o una renuncia. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero renunciar a mi trabajo, ya es muy hostigante, no tienen consideración con mi persona. Entonces, ¿qué voy a hacer uso de una carta formal? Pero esta carta formal no va a contener, por ejemplo, voy a decir, bueno, estimado director o estimada presidenta, voy a renunciar porque no me siento en un ambiente laboral favorable para mi persona. ¿Será ese el formato solamente para yo manifestar? ¿Será la forma adecuada? No, sí. Un poco más complejo, ¿ya? Pero siempre con respeto. Más concreta. Basado en el tipo de lenguaje que yo uso dentro de mi ámbito laboral. ¿Sí, chicos? Ahora, luego tenemos las cartas informales. Dentro de las cartas informales son aquellas que se dirigen a personas ya con confianza, ¿no? Aquí dentro vamos a tener las cartas de amistad, ya las de las familiares, cuando yo quiero enviar una carta a un familiar, ya a un amigo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el lenguaje ya no va a ser muy complejo. Sino, ¿qué cosa va a ser? Se va a usar mucho, un lenguaje mucho más cálido, lleno de confianza, ¿no? Amigable y coloquial. Ya acá yo puedo usar términos coloquiales que quizás con el familiar al cual yo envíe, o al amigo que yo estoy enviando la carta, me entienda, ¿ya? Ahora, dentro de estas cartas informales vamos a encontrar, por ejemplo, estas cartas de cumpleaños, las de duelo, las de agradecimiento o felicitaciones, ¿ya? O puede haber muchas más, ¿no? Luego tengo las cartas informativas. Dentro de las cartas informativas, o también llamadas como circulares, van a ser aquellas cartas que son avisos, que se va a mandar qué cosa, con el mismo formato, pero ya a diferentes personas, ¿ya? Estos tipos de cartas van a ser habituales a nivel académico, institucional o empresarial, ¿ya, chicos? O empresarial. Ahora, y las cartas comerciales, ¿sí? Ya, estas cartas comerciales van a ser relacionadas con operaciones ya comerciales, como su mismo nombre lo dice, dentro del comercio, ¿no? Y o de negocios, ya sea compraventa, propaganda u otros movimientos internos dentro de una empresa o dentro de donde yo esté a trabajar. Pero este también va a solicitar un lenguaje cordial. ¿Me dejé entender hasta ahí, chicos? Sí, profesora. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá tenemos partes de una carta formal. Por ejemplo, acá tenemos
es, la estructura es un poco más compleja y más formal y más, se podría decir, más formal, más cordial el mensaje. No es como la anterior. Vamos a tener el destinatario, ¿sí? Pero dentro del encabezamiento vamos a tener al destinatario, donde se manifiesta, por ejemplo, que ha sido enviado al secretario general, y el lugar y la fecha. Pero se dan cuenta que en el destinatario ya no es simplemente algo coloquial, ¿no? Sino se identifica, por ejemplo, el cargo, dónde trabaja y en qué localidad queda, ¿ya? Y dentro del cuerpo ven que la estructura es mucho más compleja y más cordial. Y despedida y firma tenemos, por ejemplo, el atentamente y la firma, indicando los datos adecuados de las personas que están firmando, ¿ya? Y acá tenemos la parte de una carta informal, que nosotros ya hemos visto, ¿no? Que es mucho más coloquial, no hay mucha complejidad, ¿ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. ¿Alguna duda respecto al tema de la carta? No, profesora. No, profesora. No, profesora. No, 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 Diana, no te logro escuchar muy bien, te escucho entrecortado. Tres, faltarían tres para empezar con eso. Y después ya los tres completos. Diana, no te logro escuchar. ¿A dónde? Adelante. Porque ábrete, ¿no? Ah, bueno, me parece que se le activó solo. A ver, muy bien, ya te interrumpo bastante. A ver, ya que no hay dudas, vamos a elaborar o van a elaborar ahorita un tipo de carta informal. Ya bastante corto. Ustedes eligen a un familiar, a un amigo, y luego les voy a dar 4 minutos para el desarrollo de ello, ¿sí? Y luego les voy a llamar uno a uno, de aparte que voy a registrar su asistencia, para verificar, y ustedes me van a manifestar cuál es su carta y su estructura. Ya les voy a hacer preguntas sobre la estructura, si me han respetado o no. Algo corto, algo sencillo, ¿ya? Por eso me van a hacer una carta informal. Ustedes elijan aquí, ¿ya? 4 minutos para ello.
Muy bien, a ver, chicas, ¿culminaron? Sí, mis. A ver, empezamos con Ana María. Te registraste un momento todavía, ¿verdad? ¿Me dices tu apellido, su nombre completo, por favor? A ver, Di María. A ver, Di María. Buenas tardes, Ana María. Buenas. Dígame. Tus apellidos y nombres completos, por favor, Ana María. Soy Espinosa Prado, Ana María. Ana María. Muy bien. Espinosa Prado, Ana María. A ver, manifiéstame tu ejemplo. Ya, mis, al inicio he puesto lugar y fecha, Huaraz, 29 de octubre del 2023. De ahí he seguido con, hola, Vanixa, es nombre de mi amiga. Te escribo para saludarte y decirte que te extraño mucho. Ya quiero que sea noviembre para vernos y conversar de todo lo que nos ha pasado. Bueno, esa es parte del cuerpo. Y para la despedida ya he hecho bueno, me despido con un fuerte abrazo a la distancia y un beso. Te quiero mucho, Ana Espinosa. Muy bien, excelente. ¿Ya? Dentro de tu despedida, ¿cuál pertenecería? La parte de ¿cómo se llama? Mi nombre y bueno, una parte que dice te quiero mucho y un beso a la distancia. Exacto. Esa sería la parte que formaría dentro del la despedida. De la despedida. Muy bien, excelente, Ana María. A ver, ¿quién más me quiere compartir su carta? A ver, Cecilia. Profesora, buenas tardes. Bueno, en lugar y fecha pongo la Bambayeque, 29 de octubre del 2023. En el saludo, hola Jorge. Cuerpo de la carta pongo después de muchos años sin comunicarnos. Me da mucho gusto volver a escribirte. Contarte que estoy en Cajamarca, paseando y conociendo nuevos lugares, comiendo cosas distintas por mis vacaciones. ¿Y tú dónde estás pasando las tuyas? En despedida, bueno, un fuerte abrazo. Saludos a tu familia con cariño, Cecilia y Kevin. Parte de la despedida. Día, me despido con un fuerte abrazo. Saludos a tu familia con cariño. Cecilia y Kevin. Exacto, Cecilia y Kevin. Ya, sí, es enviado por dos personas. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más desea compartir? Levanten la mano, chicos. A ver, Liz. A ver, Liz. A ver, profesora. Mi carta dice así. Huanchaco, 29 de octubre del 2023. Encabezado, querida Zulay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en Huaraz? Te escribo esta carta para detallarte algo de mi vida. O sea, ese es el cuerpo de la carta. Estoy terminando el primer año de secundaria y me siento muy feliz porque estoy aprendiendo bastante. Espero poder ir a visitarte muy pronto.
te extraño y nos volveremos a, ya nos volveremos a ver. En el despido, saludos para toda tu familia, con cariño, Liz. Muy bien, excelente. Llama. Muy bien. ¿Alguien más que desea compartir? Yo, profesora. Buenas tardes, profesora. Voy a leer mi carta. Ya. Fecha, lugar, Trujillo, 29 de octubre del 2023. Saludo. Hola, tía Alicia. En la parte de cuerpo está, querida tía, espero que se encuentre bien de salud y espero que también venga para la Navidad, para todos, para pasar toda la familia juntos. En la despedida, me despido con un buen abrazo y un beso de parte de tu sobrina Di María y firma, nada más. Profesora, ya leía la carta. Profesora, ya terminé. Ay, estaba hablando con el micro apagado. Les decía que el tema de la carta es un tema bastante práctico. Solamente que yo tengo en cuenta qué cosa. El tipo de audio de lenguaje. No, a ver, Di María, no activamos, por favor, el audio. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta su a quién voy a enviar el mensaje. Es lo que varía es el tipo de lenguaje que yo vaya a emplear. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos, nos hemos pasado de la